No, no. Sí, y compartir, ¿no? Pero selecciona todo, ¿no? Partido. No está aquí. Pero aquí estás, pero no es esto. No, no. ¿Ya está? ¿Se No, ve? pero deja de compartir. No hay que problema. Perdón, minimiza, minimiza. Hacer así. Pero ahí estás compartido. Y a dar compartir. Ahí estás compartido. Ah, dale, compartir. Buenos días. Sí. F5. Ya está. Buen día. Compartir tiene que seleccionar la ventana y su PowerPoint. Varios veces se ha abierto, pero hay que mirar. Ya, a ver, salgo de acá, ¿no? Ya, chico. Minimiza la vena de sí. Es que se ha abierto varios veces. Ah, sí. Aplaste en dejar de presentar y vuelve a compartir su Ya, presentación. deja de presentar, ya está. Ahora sí, me Otra voy vez. a la Ahí. presentar ahora, ¿no? Sí. Ventana. Ventana, ¿no? Pero sale solamente la ventana de la compartida. A ver. Ponga si no la opción que dice toda la pantalla y allí empiece a compartir. Pantalla 1 y comparta. Qué salido. Ya no importa. ¿Cómo hago? Vete a compartir. ¿Presentar ahora? Sí, no, sí, presentar ahora. Selecciona y private ventana. Ventana primero. Este sale, este no sale. Ya abre. Esta Sí. vez. Ah, no funciona. Ya. ¿Cuánto? Me pongo acá. Okay. Ahí Ahí está, está. ahora sí. Ahora sí. Ahora sí salió, ¿no? Ahí está. Ya. Ok, muchas gracias. Le pongo F5. F5 le pongo. Comparte. Ya está, pues. Ya. Ok, muchas gracias y buenos días. Estamos comenzando la presentación. Se escucha, ¿no? ¿Aló? Sí, sí se lo escucho bien. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación de ahora sobre la producción de caupío jonegro regional que se trabaja acá en la zona de Ucayali. Este caupío jonegro regional es una leguminosa de crecimiento indeterminado postrado. Esa es una de las características que tiene. Y además, bueno, es un caupí, ojo negro. Que cuando uno se lo mira, el ojo negro es como, da la impresión que el ojo negro es como si fuera un pequeño murciélago. Esa es una característica con la cual nosotros podemos identificar si es este material o es cualquier otro material que nosotros tenemos acá en la región. Este caupí fue liberado hace ya más o menos 10 años atrás y que el INI está produciendo las semillas de acuerdo a la demanda que hay en el mercado. Entonces, estas son aproximadamente las hectáreas que se producen acá, de la cual más o menos la mitad es lo que es el caupí, porque la otra mitad son los fasciolos, ¿no? Aquí en la zona.
Además, este caupí es un material muy interesante porque está adaptado a las condiciones, a condiciones de playa y de suelos de restinga de la zona. Y para volver a repetir, los tipos de hábitos de crecimiento de los legumbres en general son cuatro, de las cuales el caupí es el intestino postrado, tipo 3. Como ustedes pueden ver, tiene una guía principal, pero luego, más o menos a las 3 o 4 semanas, se comienzan a producir otras guías de la parte basal, ¿no? O sea, de las primeras hojas. De ahí se forman otros tallos y que pueden crecer hasta 2 o 3 metros más, ¿no? Esa es una característica de este material. Eso hace de que los distanciamientos sean un poquito grandes, por eso es que la cantidad de plantas por hectárea no es mucho. Entonces, en ese sentido, el postrado tipo 3 es la típica forma como crece este caupí, bajo las condiciones, como les dije antes, de restingas, o sea, lugares en donde inunda el río, y que más o menos a partir de abril, mayo ya están disponibles para poder preparar el suelo y luego se continúa. El caso termina. Estoy compartiendo. Ahora, hablando del hábito de crecimiento y desarrollo de la planta, Pregunta, a veces están viendo las ¿están viendo las diapositivas? Porque yo estoy pasándola y aparentemente no se nota. Ingeniero, buenos días. Simplemente aparece su logo de línea. Ahí recién ha aparecido crecimiento y desarrollo. Ok. Ahora sí le amplío, ¿no? F5. Bueno, continuaremos así. Continuamos así porque al ampliarse se desaparece. Ya continuamos. Entonces, este es un cuadro en el cual uno se observa el crecimiento y desarrollo de todas las leguminosas. Y donde podemos darnos cuenta realmente de que normalmente acá en la zona las leguminosas crecen durante 3 meses, normalmente sembrando en mayo y hasta junio, ¿no? Pero podemos ver acá clarito que cuando ya antes de la etapa de floración hay que darle todo el manejo respectivo, es donde la planta está en condiciones de poder o es en el momento en el cual hay que darle todas las condiciones para que la planta pueda crecer bien. Porque una vez que comienza a florear y comienza a producir las vainas, ya es menos los cuidados que hay que tener. Claro, hay que estar siempre pendiente de las plagas, eso sí. Pero inicialmente, hasta antes de la floración, hay que dar el manejo respectivo en lo referente a fertilización, control de malezas y control de algunas plagas y enfermedades también, que van a ser. Que cuando ya se inicia la floración ya no tenga ningún problema y que las vainas se puedan formar muy bien en su proceso de formación. Entonces, regresando otra vez al principio, tenemos que la época normalmente se siembra desde mayo hasta la quincena de junio. Normalmente en restinga sí se puede sembrar en mayo, no hay ningún problema. Pero en el caso de sembrar en suelos de playa que son más cerca a los ríos, ahí sí hay que sembrar más o menos hasta la quincena de junio, porque bajo esas condiciones o en ese ecosistema, muchas veces lo que siembran en mayo o principios de junio pueden tener problemas de que hay más o menos hasta la quincena de junio hay algunas crecientes repentinas. Y si la siembra estaba no muy lejos del nivel del río, pueden ser afectados. Por eso es que nosotros sugerimos que normalmente entre el 15 y el 20 de junio, a más tardar, se esté
ya sembrado con seguridad, donde no va a haber ningún problema de crecida de ríos. Pero en cambio, en Restinga sí no hay ningún problema y se puede sembrar a partir de mayo. Normalmente se siembra con tacarpo, porque realmente no tenemos una máquina para sembrar el caupí bajo ese distanciamiento, utilizando sogas para que se pueda sembrar bien en línea y se pueda notar muy, muy bien en la separación y poder saber también cuántas plantas hemos sembrado por hectárea. La cantidad de semillas de este material que utilizamos es más o menos 10 kilos, pudiendo variar a un poco menos dependiendo del distanciamiento que le den. Normalmente 10 kilos se utiliza con distanciamiento de 1 a 1,20 por 1, que es el distanciamiento que normalmente siembran los agricultores para producir grano. En el caso de semillas se puede utilizar hasta 1,5 entre surcos y eso hace de que la cantidad de semillas pueda bajar un poco. Pero normalmente estamos utilizando 10 kilos porque muchas veces por algún motivo hay que hacer resiembras. Entonces uno se pueda tener el material listo para poder hacer eso en algunos casos. Y que la semilla, pues por supuesto, que tenga 98% de pureza y entre 85 a 90 de germinación como mínimo, que es importante para tener el número de plantas respectivas por área. Como le dije antes, el deslizamiento puede ser 1 por 1, 1 por 1,20 o 1,5 por 1. Normalmente para producir grano se utiliza normalmente 1 por 1 o 1,2 por 1. Y normalmente para semillas estamos utilizando 1,5 por 1. Además, el número de semillas por golpe es de 3 a 4. Con eso nos da una densidad de siembra de más o menos de 30.000 hasta 20.000 plantas por hectárea. De preferencia, por supuesto, cuando el suelo esté en capacidad de campo, o también o al siguiente día de una lluvia, para que el suelo tenga la suficiente humedad para que la semilla pueda germinar lo más pronto posible. Por ejemplo, acá estamos viendo que en una restinga se está sembrando con personal utilizando el famoso tacarpo, que es un palo largo con punta, y también, como pueden ver, se está sembrando en líneas con la utilización de un cordel que está marcado cada metro, que es el distanciamiento que utilizamos entre golpes. Porque el surco sí puede tener 1, 1,20 o hasta 1,50. Y normalmente pues, se utiliza aproximadamente 8 jornales, entre 8 a 6 jornales por hectárea, bajo esas condiciones. Entonces, luego de haber sembrado, comienza la emergencia, ¿no? Y aquí, como vuelvo a repetir, lo importante es cómo está preparado el terreno, ¿no? Porque cuando está mal preparado, tendremos el problema de que puede afectar la emergencia, básicamente, porque la germinación puede germinar dentro del suelo, pero cuando ya emerge, se puede encontrar con alguna barrera que hace de que podamos tener problemas en la emergencia. Como normalmente decimos en el número de plantas por hectárea. Esos son uno de los problemas que puede haber en la siembra cuando el terreno no está bien preparado. Entonces, esta es otra diapositiva en la cual vemos una siembra en playa y una siembra en restinga. Ambos tienen más o menos de 3 a 4 semanas después de la siembra. La restinga está a mi lado, yo mirando de frente a mi lado izquierdo, que ustedes me supongo también, y el de playas, el lado derecho. Clarito se nota que en playas no hay malezas, no hay otro tipo de materia orgánica o desechos de la preparación del terreno. Mientras el caso restingas, sí se nota claramente este material vegetal muerto que está entre los surcos, ¿no? Entonces,
Y esa es una de las ventajas de la siembra en playa, ¿no? De que prácticamente, como no hay prácticamente semillas de malezas en estos lugares, los costos de hierbas y cosas prácticamente es cero. Mientras en la restinga, por lo menos hay que hacer dos, y en algunos casos hasta tres de hierbas, hasta poder cosechar, ¿no? Entonces, estos son dos ecosistemas en los cuales sembramos, y que el único problema de las playas es que normalmente las playas están en las orillas de los ríos, y a veces, muchas veces hay que viajar en algún tipo de embarcación, y eso es un poquito la limitante, ¿no? Mientras sea una restinga, sí se puede llegar por carreteras y tener acceso a estos cultivos. Entonces, y como vuelvo a repetir, el control de malezas pasa por dos términos, el término de la alelopatía y el término, pues, de espacio, agua, nutrientes y luz. A la alelopatía, pues, el hecho de que haya exudados que puedan tener algunas plantas que no son las sembradas y producir algún tipo de estrés en el crecimiento de la planta deseada. Y lo otro, pues, es que es por espacio, por agua, por nutrientes y luz, que también es otro de los factores en los cuales la maleza incide en el crecimiento y desarrollo de cualquier planta sembrada y el cual nosotros deseamos producir. Entonces, bajo estas dos situaciones es que es necesario mantener limpio o hacerlos de hierbas para que la planta en su primer estado de crecimiento o su estado vegetativo pueda crecer sin ningún problema y desarrollarse para que cuando le toca producir flores y producir vainas, esté en las mejores condiciones para poder producir mucho mejor. En playa realmente, en algunas malezas que aparecen por ahí, se puede hacer un control con azadón en una forma manual. Y en restinga sí se puede hacer con azadón en forma manual, con cultivadoras, por supuesto también, y también con herbicidas, teniendo mucho cuidado en este sentido, porque hay poco herbicida específico para leguminosas. Y nosotros utilizamos glifosato para todo tipo de maleza, pero tiene cuidado que no le caiga a la planta, por eso que utilizamos una pantalla, y con la cual se controla muy bien, o con H1 Super, que sí, en ese caso sí es específicamente un graminicida. Entonces ahí no hay ningún problema que le caiga al cultivo. En el caso de glifosato sí hay que tener mucho cuidado, porque eso sí mata todo. Entonces, estas son las diferencias en cuanto al control de malezas, tanto en playa como en restingas. Y como ustedes pueden ver en playas, pues como dije inicialmente, no hay mucho problema con malezas. Pues muy poquito la incidencia en malezas. Entonces, es una foto en la cual más o menos está de 6 semanas y ya se está extendiendo totalmente, ¿no? Ya se está extendiendo totalmente, ya está cerrando las interlíneas, y donde ya está próximo prácticamente ya a producir flores. Regresando un poco, acá vemos claramente, ¿no? La distribución y cómo es que va creciendo. A partir de esta etapa aquí, cuando ya la planta tiene más o menos 4 semanas, es donde comienza a crecer las ramas laterales, ¿no? Las ramas laterales. Aquí en la foto en restinga se nota que por ahí está comenzando a crecer alguna rama lateral. Y por eso es que cuando está en esta etapa, ya a las 4 semanas, ya prácticamente se está comenzando a cerrar el cultivo. En este momento tenemos un semillero donde hemos sembrado 1.5 por 1, y ya prácticamente en este momento que ya está floreando y comenzando a aparecer las primeras vainas, ya está prácticamente totalmente cerrado el campo, ¿no? Hay muy poca área ya que se ve sin plantas. Y esa es la situación que puede aparecer en este tipo de cultivo que se...
que un solo golpe, que puede estar dos o tres plantas, crece tanto que cubre hasta más o menos casi hasta más de 2 metros cuadrados totalmente, ¿no? Y eso que sin medir los tallos laterales que a veces crecen hasta 2, 3 metros más, ¿no? Ahora, en cuanto a plagas y enfermedades, realmente acá hay menos enfermedades, ¿no? Acá hemos encontrado muy pocas plantas con añulo sureño, que siempre se nota también acá en Caupí. Por supuesto, virosis también siempre se encuentra, pero normalmente nosotros lo que hacemos es sacar las plantas que tienen este virus para dejar de contagiar, para que no se contagie, y además también hacemos controles de insectos, porque normalmente todas estas virosis son transmitidas por insectos. Tenemos comederos de hoja también, las famosas diabróticas. Tenemos algunos cortadores de tallo cuando está comenzando a crecer, y también picadores chupadores que se ponen en todos los tallos de las hojas, y ahí donde comienzan a picar y chupar. Eso con una aplicación de algún insecticida comercial se controla muy bien. Esta es una foto de comedor de hoja. Esta es otra foto de cortadores de tallo. Este es el añulo sureño. No sé, clarito se nota que en el cuello, entre la raíz y el tallo, se nota una especie de polvito blanco. Y cuando uno se abre el tallo, se ve por dentro necrosado. Eso quiere decir que la enfermedad ya ha afectado. Pues es que la planta comienza a secarse de un momento a otro sin ninguna razón. Y normalmente eso se da en zonas donde de alguna forma se mantiene por mucho tiempo más la humedad, y ahí donde normalmente aparece este problema. Y las virosis, ¿no? Que esto pues se controla con aplicaciones de insecticidas o sacando las plantas y llevándolas fuera del campo, con la cual ya evitamos que este tipo de problemas se pueda propagar en el campo, en el tiempo en el que está creciendo esta planta. Y en cuanto a fertilización, normalmente para una cosecha de 100 kilogramos se extrae más o menos 33.5 kilos de nitrógeno, 7.4 de fósforo, potasio 15.4, calcio 2.2, magnesio 2.3. Entonces, esto es teóricamente, ¿no? Teóricamente, lo que la bibliografía nos dice, me supongo que esto es en base a algún trabajo de investigación que se hizo. Pero normalmente nosotros lo que tenemos, lo que hacemos acá, pues es un análisis de suelo para ver cómo está ese suelo. Y normalmente un suelo donde casi siempre los niveles de fósforo, potasio y calcio y demás micronutrientes están más o menos en niveles medianos y altos, ¿no? Donde sí se puede trabajar con este tipo de cultivo. Además, por supuesto, el requerimiento del cultivo, ¿no? Lo que hemos dicho en antes. Y también eso hay en bibliografía. En base a ese análisis, ese requerimiento, podemos cruzar la información y ver qué falta o qué sobra. Y luego, pues con la eficiencia del fertilizante y la fuente, nosotros podemos generar una fórmula de acuerdo a las condiciones en las que nosotros estamos. Entonces, normalmente en playas no se estila aplicar, porque estos suelos tienen de 6,5 o 6 a 7, y en algunos casos a 7,5 de pH, ¿no? Entonces, lo que normalmente no aplicamos es son abonos foliares, ¿no? Nos gusta mucho el Bifolam, porque aparte de aplicar macronutrientes y micronutrientes, también tiene de alguna forma la facilidad de que este producto ayuda a que la humedad no se pierda muy fácilmente por parte de la planta. Y en el caso de restingas, sí, ahí últimamente estamos entre 50-100 kilos de urea, 50-100 kilos de superfosfato y 50-100 kilos de cloruro, pero también aplicamos abono foliar. O en algunos casos donde los terrenos son nuevos, o sea, son restingas nuevas, que recién han sido rozado, tumbado y limpiado,
son suelos que el pH está bastante alto, entonces podemos solamente utilizar abono foliar como fertilizantes y normalmente estamos sacando aproximadamente 1 tonelada por hectárea. Se podría sacar más, pero el gran problema es que dependemos mucho del agua de lluvia y muchas veces en estos suelos cuando uno se aplica algún fertilizante, a veces no llueve 2 semanas, ahí tenemos el problema de que la urea se puede perder, ¿no? Porque estos suelos, por ejemplo, los de playa son muy arenosos y los de resina también tienen cierta cantidad de arena y que hace que con la alta radiación que tenemos nosotros, que se pueda ir perdiendo un poco este fertilizante. Y una vez que comience la floración, esta es una flor de caupí. Claro, se ve la coloración blanca y que tiene una quilla de un color medio violáceo, amarillento violáceo. Y que esta es la flor típica de este material, ¿no? Esta es la flor típica de este material y que se puede reconocer comparado con otros, porque otros, la corola que vemos acá o las alas, son de otros colores y este es un color blanco, blanco, un poco tratando de ir hacia el crema, pero es un blanco, es un blanco. Entonces uno se nota claramente versus otros que tienen otro tipo de color, que puede ser morado, que puede ser rojizo y que claramente uno se ve la diferencia. Y además también se puede ver la diferencia en la forma y el tamaño de la vaina, ¿no? Normalmente en este material las vainas son bastante grandes, tiene más o menos 20 centímetros o hasta en algunos casos hasta 25 centímetros de largo, cuando están verdes. Entonces, esta también se diferencia de otros que son vainas mucho más pequeñas, inclusive las vainas son de otra coloración. Y aquí vemos que ya comienzan a aparecer las flores, no sé si se logra notar. Comienzan a ser algunas flores y además algunas vainas. Esta es una situación que hay que notar acá. Normalmente la floración es bastante espaciada, tiene problemas de 1 mes. Y normalmente las primeras flores son las que tienen las primeras vainas. Entonces, como hemos podido ver en la foto anterior, aquí está floreando, pero ya tiene una vaina grande. Y hay otras vainas que recién se están formando, como está en la foto de la izquierda, ¿no? Recién se están formando. Mientras hay otras que ya están totalmente formadas y prácticamente ya están cerca a comenzar la madurez fisiológica. Y eso hace de que en este tipo de cultivo se haga 2, 3, incluso hasta 4 cosechas para poder sacarlo todo. Porque si no, perderíamos un montón de material. Y esta es una característica de este tipo de leguminosas que nosotros tenemos acá. Por eso es que normalmente la cosecha es manual, por vainas, en nuestras condiciones, tanto en restingas como también en playa. Entonces, una vez que ya se va notando cada vez más la floración, ya se ve la formación de las vainas. Y acá en la foto de la derecha se ve ya las vainas que están bastante grandes ya. Y se nota claramente que la forma y el tamaño de la vaina de este material, ¿no? Es inconfundible realmente. Normalmente es color verde y cuando ya madura más se hace color blanquecino y luego se hace color pajizo. Cuando hay mezcla varietal, uno se nota claramente en la vaina que cuando entra madurez fisiológica, se nota otro tipo de color en la vaina. Incluso algunos se hacen medio hacia el rojizo, marrón, y eso claramente nos hace ver de que ahí hay algún tipo de mezcla varietal. No debiera ser eso. En un semillero, en una producción de semillas, no debe haber ese tipo de cosas. Inmediatamente hay que sacarlos para evitar las mezclas mecánicas. Entonces, como le dije antes, mientras ya están estas vainas listas, hay muchas flores y muchas vainas todavía pequeñas, que no sé si se nota por acá, que todavía hay vainas, y eso hace, pues, como dije antes, acá están las flores que todavía están, por eso es que la cosecha es de 2 a 3 veces. Entonces ya, una vez que comienza a crecer la vaina, comienzan
a desarrollarse hasta llegar al tamaño normal que se ve, que tiene más o menos 20, 18, 20, hasta acá, en algunos casos llega hasta 25 centímetros largo. Y luego, aquí no, hacemos ver en esta diapositiva, como digo, mientras algunas vainas están verdes, hay otras que están en madurez fisiológica, como pueden notar, ya está cambiando de color. Y aquí está entrando madurez fisiológica, pero también se nota que hay vainas que ya están para madurez a cosecha. Por eso que insistimos que la cosecha es de 2 a 3 pasadas, porque se tiene que comenzar a cosechar ya estas vainas que están color pajizo, porque si esperamos que todo esté y color pajizo, ya muchas de estas vainas ya están, van a estar un color ya marrón oscuro y donde la calidad de la semilla ya no es la misma. Por eso es que se hace 2 a 3 cosechas para lograr cosechar en una mejor condición el grano o la semilla que nosotros estamos queriendo conseguir de este cultivo. Acá se ve otra vaina, por ejemplo, aquí, no sé si se nota, aquí arriba se puede ver una vaina que todavía recién está comenzando a formarse, ¿no? Y hay otras que están mucho más pequeñas con respecto a las que están en la foto principal, ¿no? Se nota clarito que están más pequeñas. Esa es la razón por la cual siempre hablamos de 2 o 3 cosechas en este tipo de material. Bueno, como dije antes, la cosecha puede ser de 2 a 3 pasadas. Cuando más o menos las vainas están con 95% de un color pajizo, que normalmente se hacen 2 o 3 pasadas, como dije, de preferencia día soleado, porque aquí hay un problema, ¿no? Un problema cuando no se puede cosechar en días lluviosos, porque se puede tener problemas en la conservación de la calidad de la semilla, ¿no? Porque normalmente en épocas de lluvias, las cosechas tienden a sacar mucha semilla, mucho grano manchado y que eso malogra la calidad de la cosecha. Por eso es importante, y en el caso nuestro, la producción de semillas se hace en la época seca, sembrando, pues, como dije antes, entre mayo hasta la quincena de junio, para estar cosechando en agosto, en el momento en que realmente el clima es bastante seco y prácticamente no existe lluvia, ¿no? Donde nos permite poder cosechar de la mejor forma, ¿no? Normalmente a partir de los 75 a 85 días ya comienzan las primeras cosechas y luego se da cada semana, ¿no? Hasta más o menos los 100, 100, 110 días, en la cual ya prácticamente queda muy poco ya en el campo, con las 2 o 3 pasadas. Oye, algunos se le dan hasta 4 pasadas, pero ya va a depender de los recursos que pueda tener el productor y de la calidad de las últimas vainas que puedan quedar, ¿no? Entonces, así es en esta parte del Caupí Ojo Negro regional. Y como podemos ver aquí la cosecha, como es manual, por vaina, estas vainas se jalan con cuidado para no malograr las demás vainas, y tener mucho cuidado, y acá se utiliza las 2 manos, una que agarra el raquis de la vaina y otra que jala la vaina, y luego son depositados en algunos costales para poder continuar con la cosecha, ¿no? Continuar con la cosecha. De este material. Lo importante es que se coseche con las 2 manos. Como dije antes, uno agarra en la base de la vaina y con la otra mano se jala la vaina. Porque si nosotros utilizamos solo una mano y jalamos la vaina, podemos romper toda la demás estructura de la vaina, como está acá, ¿no? Si yo jalo acá todo, ya voy a prácticamente. Puede perder este material, o si no, tengo que utilizarlo para otra cosa, ¿no? Para venta así verde. Pero normalmente, en el caso de caupis, se trabaja con las vainas en color pajizo. Entonces, por eso es importante el uso de las 2 manos en la cosecha.
Bueno, luego viene el acondicionamiento, pues el secado de vainas al sol por 1 o 2 días, la trilla, se utiliza palos o trilladora fricción, o sobre una zaranda, que también es una forma mejor de cuando se produce semilla, para que la semilla no se golpee varias veces y se pueda sacar mejor calidad. Hay que limpiar con la mano, con aire y con zarandas. Y se seca la semilla hasta que tenga más o menos entre 13 y 14% de humedad. Y acá estamos secando las vainas, por ejemplo, esto es una cosecha del año anterior, en la cual estamos secando las vainas sobre mantas, de preferencia para evitar que las semillas que están soltándose las vainas no se puedan perder en un piso abierto, ¿no? Porque se puede perder la vaina. Y en el secado hay que estar constantemente moviendo con un rastrillo para el secado de la vaina y también de la semilla pueda ser más uniforme y se pueda lograr un mejor secado o un secado más eficiente, que es importante en este caso, porque si no está bien secado estas vainas, por ejemplo, no se suelta muy fácilmente la semilla. Mire, cuando está bien seco, al mediodía, inclusive uno se puede trillar caminando sobre esta, y estas vainas suenan como si fuera una galleta, donde nosotros ya sabemos que está en condiciones de poder trillarse sin ninguna dificultad. Y luego, pues ahí está la semilla, ya se está notando la semilla cuando se comienza a trillar. Ya se puede ir separando la semilla o el grano que se va luego a secar. Y por otro lado se ponen las vainas, las cuales esto ya luego son utilizadas muchas veces para ponerle en la base de algunas plantas perennes que utilizan muy bien este residuo que queda de la cosecha. Como le dije antes, se puede hacer la trilla. También con máquinas, pero normalmente esas trillas no son tan buenas porque malogran y parten mucho, mucho grano. Y luego, pues ya con la utilización de algún tipo de máquina, como por ejemplo, que acá a la izquierda se nota, esta es una máquina que funciona con un motor y que solamente te separa por peso, ¿no? Hay un flujo de aire por acá y eso hace de que lo más, menos pesado vaya más afuera de la carretilla y lo más pesado cae en la carretilla. Entonces, esta es una forma como se va limpiando las semillas. Y luego se da otra mejor limpieza con la máquina de aire zaranda que utiliza también aire, pero también zarandas, con las cuales muchas veces con esta máquina de aire no se separan algunos contaminantes pesados. Mientras acá, ya cuando utilizas zarandas, ya pues ese material más pesado se puede separar y tener una mejor calidad de grano y o semilla, dependiendo de cuál sea el objetivo de producción. Y por supuesto, muchas veces la selección se hace manualmente, ¿no? Como cuando es semilla, se tiene que hacer manualmente, muchas veces y peor si no tenemos a una mesa de gravedad, y además cuando hay algunas problemas en la cosecha, alguna lluvia, manchan los granos y semillas, es importante esta selección manual, ¿no? Se quiera o no se quiera, se tiene que hacer, peor si estamos hablando de semillas. Y además también acá se puede sacar algunas otras semillas de aquí, de que están mal formadas, o de repente por alguna situación ha habido alguna semilla picada, y eso se puede sacar. Y con eso obtener una mejor calidad de semilla que estamos utilizando. Entonces una selección bastante trabajosa, sí, porque demora, pero muchas veces para semillas y cuando se trabaja con volúmenes no muy grandes, sí se puede hacer, pero con volúmenes grandes ya necesitamos utilizar una máquina
Una mesa de gravedad que es muy importante para poder seleccionar de distintos tamaños y distintas formas, ¿no? La semilla. Y por supuesto el amasamiento, pues tiene que ser en un lugar limpio, fresco y seco, en costales de preferencia de alpillera, sobre parihuelas, y es importante para evitar que sea grano, o sea, semilla pueda tener contacto con el suelo. Y la humedad que pueda tener el suelo, peor en lugares donde llueve, siempre hay algún tipo de humedad en el suelo y hay que tener mucho cuidado. De repente en lugares donde no llueve no hay tanto problema, pero en lugares donde llueve sí hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto el control permanente del almacén, porque es un problema también, porque aquí en almacenamiento puede aparecer el problema de los brúchidos, que es importante estar muy pendiente, que la semilla está bien seca. Y hay que estar controlando para poder hacer algún tipo de aplicación con algún fumigante. Hay fumigantes en pastillas, pero aquí hay que tener un lugar especialmente cerrado. O se puede hacer con algunas mantas, cerrar bien o hermetizar bien el montón de semillas para que no salga dicho gas. O poder hacerlo también dentro de envases de plástico cerrados herméticamente donde se puede hacer ese tipo de tratamiento. Claro que también se puede tratar con algunos otros productos naturales, ¿no? Pero para volúmenes muy grandes es un poco más difícil. Para volúmenes pequeños, sí, se puede hacer con cierta facilidad. Y este es el producto del trabajo, ¿no? Esta es una foto del caupiojo negro, donde clarito se nota la forma de murciélago invertido que tiene esta semilla, ¿no? Con la cual nos ayuda a poder diferenciar entre si es caupi de aquí, de regional, o es otro caupi, ¿no? Otro caupi. No creo que tenga ese tipo de color negro que es el ojo que nosotros hablamos, ¿no? Que tiene una forma de murciélago. Hay otras que son redondas, incluso tienen manchas por todos lados. Y con eso nosotros también podemos determinar si es que hay algún tipo de mezcla varietal en estos casos. Y poder estar seguro de que es o no es el material que nosotros estamos trabajando. Entonces, este es el caupí ojo negro regional que les hemos presentado y que tiene esa característica especial en el color y la forma del ojo negro. Entonces, y finalmente, estos granos o semillas también tienen que ser almacenados. En forma muy ordenada, en almacenes limpios, donde de preferencia deben tener control en la humedad y la temperatura para poder conservar mejor el grano y mucho mejor si es semilla, ¿eh? Si es semilla y en la cual nosotros podamos tener acceso también, como manifiesta la foto, las separaciones entre calles, entre lotes. Para poder hacer un mejor control y también una mejor estiva y desestiva de estos materiales en lugares donde se pueda producir bastante este material. Entonces, gracias por haber escuchado y espero que tengamos alguna pregunta sobre la charla que hemos dado. Adelante. Mari, ¿cómo veo esto? ¿Alguna pregunta? En el chat hay pregunta.
Parece, no soy inteligente. Tal vez por otra parte de No, bueno, no estás ni en la web, ni en la, ni en la web, ni en YouTube en general. señor Christopher, si no hay ninguna pregunta. Unas palabras finales y culminamos con el evento, ingeniero. Ah, pues por supuesto, claro, realmente este material es un material interesante, es un material que estamos trabajando en la zona y es un material en el cual pues, es una leguminosa que nos ayuda a mejorar la dieta alimenticia del productor. Normalmente los productores pequeños son los que utilizan estos tipos de materiales. Estamos trabajando para que se compre cada vez más semillas, porque es un poco difícil, como son materiales autógamas, muchas veces ellos mismos producen sus semillas. Pero bueno, esperamos que en los próximos años podamos ir cambiando esta situación para que puedan tener este material en sus manos. Y además también esperamos seguir investigando más en algún otro caupí que pueda rendir mucho más, en la cual estamos trabajando para eso, y espero que dentro del Programa Nacional de Leguminosas se pueda ir contemplando también estos tipos de materiales, ¿no? Para poder producir. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Cualquier cosa, estamos dispuestos a poder contestar sus preguntas. Y si en el caso desean semillas, nosotros a partir de este año tenemos una parcela que hemos hecho semilla, producción de semillas certificada, en la cual para la próxima campaña, o sea, del próximo año, vamos a tener disponible, porque normalmente este material se siembra en mayo y se cosecha en agosto o septiembre. Y normalmente la gente no siembra mucho en septiembre por los problemas de lluvias que pueden dañar la calidad del grano, ¿no? Por eso que normalmente siembran en mayo y la calidad del grano o semilla sale mucho mejor. Por eso que nosotros ya estamos trabajando en campo. Esperamos que de aquí a un mes estemos cosechando para poder disponer de este material para la próxima campaña. En ese sentido, muchas gracias y espero que nos encontremos en cualquier momento. Muchas gracias, señor Cristo. Muy bien, entonces, continuando con esta sesión, vamos a darle las palabras de inauguración a este curso virtual de trabajos de cuarto en curso, del curso de esta sesión de esta tarde. Muy buenas tardes. Como sabemos, nos reunimos aquí para abordar pues un tema de gran importancia basada en lenguaje R, la cual se ha convertido en una de las principales herramientas que toda persona dedicada a la investigación debe conocer. En ese sentido, cuando nos dedicamos a trabajar dentro de R,
Muchas veces necesitamos combinar partes de código con información relacionada a los que venimos desarrollando. Esto con la finalidad de darle mayor sustento a nuestro trabajo, ¿no? Es así donde aparece el cuarto, un sistema listo para ayudarnos durante la elaboración de documento técnico que nos permite tener una mejor presentación. En este presente curso, continuamos explorando las opciones que tenemos con cuarto dentro del RStudio para generar documentos. Ahora veremos principalmente la elaboración de presentaciones, buscaremos generar diapositivas más dinámicas con ventajas de insertar códigos en R que nos permiten mostrar nuestros resultados, ya sea tablas, gráficos, del mismo modo que nos introduciremos a la posibilidad de crear artículos científicos, ¿no? Nuestro objetivo será que podamos ampliar nuestros conocimientos en el uso cuarto para generar documentos. Por todo lo dicho hoy, doy por inaugurado este curso de trabajos de proyecto en cuarto a cargo del Centro Experimental La Molina, sede central del Instituto Nacional de Innovación Agraria, en marco del proyecto Suelos y Aguas. Bien, entonces, para continuar, la ponencia del día de hoy estará a cargo del ingeniero magíster Carlos Carvajal Llosa. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Cuenta con una maestría en la especialidad de Ingeniería de Recursos Hídricos en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y un diplomado en Sistemas de Información Geográfica. Es profesional con experiencia de más de 10 años trabajando en el uso de herramientas SIG, de teledetección, en diversas instituciones públicas, ya sea en el Ministerio de Agricultura, en el PCM, Concitec, DEVIDA, CENEPRED y privadas, así como Ecoperú, la Universidad Pontificia Católica. Actualmente se desempeña dentro de la ENIA como especialista de investigación y transferencia en el proyecto de suelos y aguas, enfocada a su trabajo en estudios sobre manejo digital de suelos. Muy bien, entonces, estimados participantes a este curso virtual, vamos a tener pues acá al magíster Carlos. Voy a dar pase para iniciar su ponencia. Adelante, señor Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos. Aquí presentes para iniciar esta segunda parte del curso que ya venimos desarrollando desde la sesión pasada. Es una segunda parte. Vamos a complementar un poco lo que vimos en la primera sesión que tuvimos hace unas semanas atrás. En esta oportunidad vamos a, como lo estuve diciendo, vamos a enfocarnos un poco en lo que es la elaboración de presentaciones con cuarto, ¿no? Entonces, sin más, vamos a iniciar la presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ok, ¿no? Sí, se ve. Muy bien. Como les decía, vamos a trabajar ahora la elaboración de presentaciones y también vamos a entrar un poco a introducirnos en cómo trabajar modelos o formatos o plantillas para elaboración de artículos científicos con cuarto, ¿no? La sesión de día vamos a tener una primera parte de cómo vamos a, de qué se trata realizar presentaciones con cuarto. Vamos a aprender un poco a revisar las sintaxis básicas para la elaboración de las diapositivas. Toda presentación se conforma a diapositivas. Entonces vamos a aprender cómo esas diapositivas son elaboradas en cuarto, ¿no? Después vamos a hacer una parte de personalización de la misma presentación en sí, para tenerle una más, diferenciarnos, ¿no? O darle un poco más de dinamismo a las presentaciones. Después vamos a hablar un poco sobre cómo la mecánica de presentación, los modos de presentación,
cómo interactuar, ¿no? El que está exponiendo con los que están en el otro lado, para que puedan tener una buena presentación. Y después, y en la última parte, espero que nos dé el tiempo, vamos a hablar sobre las opciones que tenemos para la elaboración de artículos científicos usando Cuarto a través de ciertas plantillas que ya existen, ¿no? Entonces, estas son las cinco partes que vamos a desarrollar el día de hoy para que podamos, ¿no?, avanzar, un poco dando un recuerdo de la vez pasada. En la anterior oportunidad lo que hicimos fue generar un documento básico de Cuarto, con Cuarto dentro de RStudio. Se elaboró el documento con las partes, ¿no?, que tiene un documento en Cuarto. Si recordamos, para los que no han asistido a esa sesión, bueno, la sesión está guardada en el canal YouTube de línea. Pero ahí habíamos identificado tres partes de un documento en Cuarto, ¿no? En este caso, la parte de la metadata que está dentro del JAM, que es una parte del documento. Después viene a ser en sí la parte de redacción misma y que se trabajaba con lenguaje Markdown, un lenguaje, ¿no?, de marcado Markdown que nos permitía hacer la redacción del documento. Y una tercera parte que vendría a ser el código, ¿no? O sea, los bloques de código, en el cual en este caso nos enfocamos en el lenguaje Lineage, pero que nos permitía que ese documento pudiera ser exportado. En este caso lo trabajamos para que se pueda ver en formato HTML, ¿no? Pues eso es lo que vimos en resumen la sesión previa. Ahora nos vamos a enfocar a trabajar en presentaciones con Cuarto. O sea, muchas veces tenemos documentos o trabajos que queremos ir a un sitio a exponerlo. Entonces, y a veces cuando queremos incorporar ciertas imágenes o gráficos o tablas, que muchas veces lo que hacemos es copiar y pegar de un archivo en el texto de hojas de cálculo y lo pegamos a una presentación, ¿no?, como la que estoy editando en PowerPoint. Pero lo que ahora les vamos a mostrar es cómo hacerlo eso directamente trabajando dentro de un ambiente de entorno de desarrollo como hacía RStudio, que nos va a permitir interactuar mejor y presentar nuestros trabajos que venimos realizando dentro de RStudio para poder mostrarlo a los que queramos presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que, ¿no?, que nos tomen en cuenta, que es lo que vamos a saber ahora, ¿no? La presentación es en Cuarto. Cuarto admite, como vimos la vez pasada, gran variedad de formatos, ¿no? Entre ellos también la creación de presentaciones, ¿no? Esa vez solo lo nombramos, pero ahora lo vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, Cuarto tiene, ¿no?, diversas maneras de trabajar con los formatos de presentaciones. Nosotros vamos a enfocarnos en uno solo. No vamos a crear formatos para presentaciones en PowerPoint, que se podría hacer, o en formato Beamer, ¿no? O sea, ustedes ven acá, para el tipo de presentaciones tenemos tres opciones, ¿no? Usando el Reveal JS, que nos permite exportar nuestras presentaciones en formato HTML para la vista. Podemos también generar presentaciones que nos permite exportar incluso un PPTX, ¿no? O sea, un formato PPTX para trabajarlo en Microsoft Office. Y también una presentación netamente para hacerlo en PDF, ¿no?, con Beamer, ¿no?, que es también otra manera de presentarlo. Muchas instituciones de educación trabajan mucho con Beamer. Pero nosotros ahora nos vamos a enfocar en Reveal JS porque tiene quizás más opciones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. De todos estos tres formatos que hemos revisado, se han nombrado, el formato más recomendable para contar con mayores capacidades es el Reveal JS, ¿no? En otros casos, a veces necesitamos tener algunos de estos requisitos para el tema de salidas para Office. Tendríamos que tener algunos complementos. Y el Beamer, que es para PDF, tenemos que tener algunos complementos de LaTeX, ¿no? En este caso, como nuestra opción es salidas de formato en HTML, y trabajando con Reveal JS nos va a permitir tener todas las ventajas de trabajar en un formato mucho más dinámico, ¿no? Porque nos vamos a presentar diapositivas en HTML, pero que eso no quita que a la vez también podamos obtener la opción de imprimirlos a un formato PDF, ¿no? Esto sobre todo cuando queramos compartir de alguna manera, aunque no se va a ver toda la
la real funcionalidad o la vista completa de todo lo que se presenta, pero nos facilita un poco para tener una parte de nuestro trabajo en este formato, ¿no? Por eso que nos vamos a enfocar en usar el ReviewJS para nuestros formatos de presentación de salida, ¿no? Igual que la vez pasada, si se acuerdan, en la sesión pasada, creamos un documento en cuarto dentro de RStudio y vamos a New. En este caso, ya no sería documento, sino sería presentación. En vez de poner Quart Document, sobre un Quart Presentación, cuarto presentación de cuarto, en el cual igual vamos a tenerla, ¿no? Podemos poner un título. Voy a trabajar incluso con el archivo que trabajamos la sesión pasada. Ese archivo lo voy a transformar. Ya se transformó, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo adaptar un documento a una presentación. Entonces, como cuando ustedes colocan en esta parte de presentación, ya automáticamente les brinda esas tres opciones, ¿no? El Reveal, el Beamer y el PowerPoint, ¿no? Entonces, ya tenemos estas opciones. Por defecto está la primera opción porque es la, como le dije, es la que más, es más, tiene las mayores ventajas y opciones para ser más, inclusive más editable, ¿no? Entonces, una vez que hacemos esto, al poner Create, automáticamente nos va a aparecer en nuestro RStudio, ¿no? El formato YAML básico, el de la metadata, con una plantilla básica, ¿no? A partir del cual ya vamos a poder trabajar nuestra presentación. ¿Ya? Ahora vamos a aprender las sintaxis básicas, qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para ya crear nuestras diapositivas, ¿no? Como ya tenemos el YAML básico que nos da el título, el autor, el formato, el ReviewJS, el editor, etc. editor visual, ¿no? Y aprendimos también que, ¿se acuerdan la sintaxis de Markdown? Que podemos crear nuestros headers, ¿no? Nuestros encabezados. Entonces, uno vendría a ser con un Michi, tendríamos el encabezado con mayor ¿no? tamaño, mayor fuente de tamaño, y al colocar esto, lo que estamos viendo, con el título solamente vamos a tener la primera presentación, ¿no? Lo que nos va a decir el título y el autor que está aquí, es como la primera pantalla, ¿no? El título de la presentación, solamente con tener esta parte del documento, al colocar un solo Michi, tendríamos un título general de una sola página, ¿no? Como lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? En la presentación misma, solo un título. Y al poner doble, estaríamos generando también una diapositiva, que es la que más normalmente vamos a trabajar, ¿no? Con doble Michi vamos a trabajar las diapositivas, que las podemos nombrar como deseamos a nuestras diapositivas, como los títulos de cada diapositiva. Y internamente vamos creando los textos, ¿no? Como en el formato o en el tipo de lenguaje Markdown, ¿no? Entonces, entendíamos esta vista, ¿no? Estas son las salidas. Estas son las salidas que se tendría una vez que generemos esto y aplicamos el renderizado, la salida. Eso es lo que nos va a permitir sacar estas vistas, ¿no? Ya. Después, vamos ahora a... En caso que, como lo ponen acá la nota, ¿no? No necesitamos a veces no tenemos un título específico, simplemente con las tres guiones. Ponemos tres guiones y ya es como que estaré saltando a otra diapositiva, ¿no? No es mandatorio el que tengamos que tener un título de diapositiva. A veces está continuando unas vistas y no es necesario colocar el mismo título, ¿no? Por eso solamente colocamos los tres guiones y automáticamente lo que escribimos debajo ya se crea en una nueva diapositiva. Eso es importante saberlo. Ahora, una de las cosas también que es importante es que muchas veces tenemos una diapositiva
¿no? Acá estamos viendo el ajuste del contenido de las diapositivas. A veces tenemos diapositivas en las cuales existe una lista, ¿no? Una lista numerada o viñetas en las cuales existe una cantidad, ¿no? Relativa o de, que nos que desborda un poco, desborda el contenido mismo de la diapositiva, o sea, el tamaño, ¿no? Entonces, en muchos de esos casos es necesario ajustar, ¿no? Dentro del título podemos colocar esta denominación que nos permite, ¿no? Como ustedes pueden ver, crear un scroll, ¿no? Que se va desplazando en función al contenido que tengamos, ¿no? Esto sí a veces nos ayuda mucho cuando tenemos más información que mostrar, ¿no? Otra opción que tenemos es que podamos hacer un smaller, que es una nota para que se pueda reducir, ¿no? Digamos, el tamaño de fuente. Esa es otra opción que tenemos con el objetivo de ajustar nuestro contenido de la diapositiva, ¿no? ¿Ya? Vimos, todo esto lo vamos a después ver en cómo se ha configurado cómo se va configurando nuestra presentación y la podemos adaptar incluso esto en la metadata JAM, se va a ir colocando para que automáticamente cualquier diapositiva que presente estas condiciones se vaya ajustando a nuestro tamaño, ¿no? Para tenerlo, como en el JAM, la ventaja es que el JAM configura toda nuestra presentación. No tenemos que hacerlo por cada diapositiva, sino lo podemos configurar para cualquier diapositiva. Después, aquí vamos a ver que hay otra opción, ¿no? De ajuste. O sea, acá lo que estamos viendo es ajustes de contenidos. Acá otra opción que tenemos es creación de multicolumnas. O sea, podemos generar... ¿se acuerdan que vimos un poco la vez pasada, creo que con los tab sets, o sea, los grupos? En este caso estamos generando ahora columnas, ¿no? Que automáticamente nos indica las, ¿no? Tanto columna izquierda como la derecha y en porcentajes de tamaño, digamos, ¿no? O sea, el ancho de cada columna la podemos manejar con porcentajes, ¿no? Simplemente tenemos que colocar esto al inicio y después lo vamos ajustando. Yeah. Otra opción que tenemos es el insertar pausas y notas a las diapositivas. A veces las pausas es cuando queremos que se detenga un rato, un tiempo, ¿no? Lo que queremos ir mostrando, ¿no? Simplemente colocamos un contenido, colocamos tres puntitos y después continuamos con otro contenido, ¿no? Esto se va a pausar durante la presentación, ¿no? Otra cosa que también, si ustedes se han dado cuenta, cuando hacen una presentación, sus diapositivas, en la parte inferior siempre se crean unas notas, ¿no? Unas notas que le sirven mucho al que está dando la presentación, que está como el orador. Unas notas que le permiten, ¿no? Tomar en cuenta ciertos puntos que quiere enfatizar o es que no se podía mostrar en la misma diapositiva, sino eran como recordatorios o, ¿no? O notas que les permite ayudar, ¿no? en hacer la presentación. Entonces, en este caso tendríamos que colocar también, ¿no? Esta sintaxis, ¿no? Pongamos este punto notes y vamos a colocar las notas del orador en ese espacio, ¿no? Lo que sí es importante recordar es que para ver esto hay que adaptar una forma en la cual se pueda ver, ¿no? Porque no, la presentación misma no se va a ver, salvo que a veces tenga la opción de tener doble pantalla, ¿no? Bien. Un poco de todo esto, lo que hemos estado viendo hasta este punto, antes de entrar a la presentación misma, vamos a mostrarlo en un documento. ¿Se acuerdan que en la sesión pasada estuvimos viendo este documento sobre gráficos sobre textura de suelos? Ahora esto lo he transformado, he creado otro archivo, en este caso ya como, ¿no? Como presentación. Y ahora tenemos, ¿no? Todo esto que me dio hacer nuestro JAM, que es un poco más extenso del anterior porque hay muchas cositas más que podemos incorporar en este caso.
y ya lo vamos a ir desarrollando, más que todo en la parte de personalización, ¿no? Lo que quería ahorita es para que vean que en este caso ya no es el formato, ¿no? Como era acá, HTML, ahora es el formato RevealJS y tiene sus particularidades y lo iremos viendo paso a paso. Acá tenemos la opción de colocar subtítulos, ¿no? También el autor y algunos atributos propios del título, ¿no? Que lo iremos viendo. Está más o menos ¿se acuerdan que estuvimos viendo sobre el ajustar los textos? Acá existe un, en esta parte vemos que hay unas viñetas que se ha adicionado. Si nos vamos a la versión, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos también? Había una versión source y visual, ¿no? En la versión source sí podemos ver lo que hemos estado escribiendo como código. ¿Se acuerdan? Acá está ¿no? Esta opción de scroll para poder verlo, ¿no? Y hay una opción que también está aquí, que lo vamos a ver después, que es incremental, ¿no? Que es que significa que vamos a ir viendo tecla por cuando van pasando las diapositivas, va apareciendo recién el texto, ¿no? Pero quería que vieran que acá lo podemos adaptar después de título, adaptamos esto, ¿no? Adaptamos esta clave, digamos. En la forma visual, nosotros también podemos, si estamos en el título, vamos a esta opción que es, ¿no? De esos tres puntitos y lo podemos, ¿no? Considerar en esta parte. Automáticamente. En lugar de estar escribiéndolo, lo escribimos de frente en esa sección, ¿no? Igual acá también. En este caso también podemos colocar siempre con un punto adelante y colocamos el otro, el valor de la clave, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más mismo? Eso prácticamente era lo que quería mostrar. Acá está también las notas. ¿Se acuerdan que hablamos de las notas? ¿No? Acá podemos colocar igual punto notes o como vimos en la versión de código, podemos ver acá también que existen las notas, ¿no? A ver, perdí. A ver, está en. Arriba. Está ahí. Ya, está después de Plotrex. Ya, vamos a ver. Ajá, aquí está Notes. ¿Se dan cuenta? Notes, podemos generar nuestras notas. Ahora, lo que vamos a ver a continuación ya vendría a ser la parte de la personalización misma. Lo que quiero que vean aquí es el mismo documento, es parecido al documento que estuvimos trabajando, simplemente que tiene la particularidad de que ya está en modo presentación, ¿no? Vamos a, incluso aquí, en esta parte podemos ver cómo hemos creado las multicolumnas. Como pueden ver, acá hay punto columns, ¿no? Esto es lo que, la clave que hemos visto para crear, ¿se acuerdan la columna, el ancho 40% y acá el ancho 60%? Hemos creado dos columnas. Esto para el caso de cómo podemos presentar. Muchas veces queremos presentar un texto en las diapositivas, siempre presentamos un texto y a veces al costado un gráfico. Entonces, para generar eso necesitamos tener el texto y al costado el gráfico. Y lo creamos en dos columnas, ¿no? Eso era la idea de esta parte de la diapositiva. Y tenemos la opción de generar las columnas, ¿no? ¿Ya? Ahora. Volvemos a la presentación. Ya hemos visto esa parte, hemos visto las columnas, hemos visto el scroll y bueno, la misma parte de la presentación, ¿no? Ahora vamos a ver la personalización.
Vamos a personalizar un poco nuestra presentación, ya un poco conociendo los ajustes que se pueden hacer para la vista. Pero lo que queremos es, en este caso vamos a, como es una presentación, tenemos la opción de generar temas propios, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en el mismo PowerPoint hay como plantillas, como temas, fondos, colores, ¿no? Figuras? Es lo mismo en este caso vamos a, en este caso tenemos la opción de generar o de mostrar diferentes tipos de temas, ¿no? Son 11 temas integrados acá, ¿no? Podemos escoger cualquiera de estos. Vamos a hacer la prueba con 2, 3 para que más o menos vean la diferencia. Vamos a poner el tema oscuro, por ejemplo, el tema serif y el tema skybound, por decirlo así. Una vez vamos a nuestra... En este caso, no me acuerdo qué tema se queda ahorita. El menú tema está custom. Ah, es el custom. Vamos a quitar esto. Y vamos a colocar un tema. Sky, creo que, ¿no? Vamos a colocar esto en Sky y después vamos a ver este tema. Esto como es una personalización mayor de temas, ¿no? Pero ahorita quiero que puedan ver que existen temas ya existentes en los cuales podemos trabajar, podemos visualizar. Ya, vamos a ver esto. Guardamos, actualizamos y nos vamos a renderizar, ¿no? Ya, esta es la presentación. Para verlo en modo más completa es con F. Y estamos viendo, ¿se acuerdan que estaba el scroll? No, acá está el scroll. El tema de incremental es la posibilidad de que podemos también ver, ¿no? De manera pausada. Y así. Entonces, ahí está más o menos eso. Lo que quería que vean era el tema, ¿no? Vamos a probar otro tema. El dark, ¿no? El dark. Vamos a probar el tema dark. Este es el tema oscuro. Esto que están viendo aquí, dirán por qué no está oscuro como todos. Como no sé si se acuerdan la vez pasada, no sé si les comenté que el nivel general está en el jam, la metadata, pero que nosotros a nivel de diapositiva, en este caso, podemos personalizar independientemente para que lo que le indiquemos en la diapositiva se genere en la diapositiva, pero y lo demás se genera en lo que ya está indicado en el JAM mismo, ¿no? El JAM, como le estamos buscando el tema específico en el JAM, va a agarrar a todas las diapositivas que han sido configuradas en esta parte, que no han sido especificadas, digamos, ¿no? Incluso acá también hay otro fondo que lo he personalizado. ¿Ya? Así el objetivo era que vieran que existe, ¿no? Vamos a probar un último, que les dije, el serif, ¿no? Vamos a probar una última forma de tema. A ver así. De otra forma. Ah,
más. ¿Ya? Entonces, iba por ahí, ¿no? Vamos a cerrar esto para que podamos activarlo de frente. Ya. Entonces, como pueden ver, una de las primeras opciones que tenemos para personalizar nuestra presentación es ingresar un tema, ¿no? O indicarles un tema específico, ¿no? Que ya existen, por ahora existen estas 11, estas 11 opciones, ¿no? Ya. Otro que vamos a es la personalización de los temas. ¿Se acuerdan que como lo vimos en el archivo, había donde estaba la opción de temas, había el custom.css. ¿Qué significa esto? Que nos permite todavía una mayor personalización de nuestro tema. Es como que nosotros mismos creamos nuestro tema, ¿no? Nuestro propio tema lo podemos crear. Para eso existen los archivos de tema tipo SAS, que le dicen, ¿no? Que vienen a ser los que más o menos trabajan con páginas web. Saben que cuando uno hace una página web, está el archivo HTML y para los estilos, ¿no? Para los colorcitos, las formas, todo, se usa el archivo CSS. Entonces, esta parte de CSS es como decir que es una versión mejorada, ¿no? De este tipo de estilos que se van configurando. Lo declaramos en el mismo tema, lo podemos decir, ¿no? Incorporando un tema y su personalización propia, ¿no? Aquí lo que se trabaja son con variables, ¿no? Definimos variables. Hay una parte que es por defecto las variables que vamos a trabajar. Por ejemplo, está el, ¿no? El background del body, o sea, el fondo del cuerpo, el color, ¿no? El color del cuerpo, el background, a veces del título nomás. Para cuando tengamos algunas, no sé, cuando ustedes colocan dentro del documento algunos links, podemos configurar de qué color pueden aparecer los links, ¿no? Estos colores están en formato, ¿no? De código. Y, ¿no? Nos permite, con solo colocar este símbolo de dólar al inicio, hay una lista de variables, una lista enorme de variables que las podemos modificar. Acá estoy solo presentando los más básicos. Y en esta parte hay una parte que son de reglas, ¿no? Que ya viene a ser una especificación mayor, ¿no? Para que, es como decir, en este caso está trabajando un bloque, ¿no? Específico de una diapositiva, en lo cual se le está dando algunos especificaciones de borde, ¿no? De borde a la derecha, espacio a la izquierda, ¿no? Eso simplemente hay que colocar al inicio, ¿no? El prefijo punto reveal, punto slice, y después ya la anotación que queremos, ¿no? Haciendo esto, podemos generar un archivo que se llama custom.css y podemos configurar nuestra presentación con nuestros propios temas. No voy a ahondar mucho en esto, pero sí les voy a mostrar en la, ¿no? Como aquí, bueno, lo voy a activar el custom. Para que esté el custom. Y el custom es un archivo que se genera. Ustedes revisan acá en la parte de los archivos, está ya el archivo custom.css. Y si lo vemos, si lo visualizamos, aquí lo tenemos, ¿no? Como pueden ver, el color, ¿no? Del cuerpo dentro de la diapositiva. El fondo, este fondo background de la primera diapositiva. De las, necesito todas las diapositivas. ¿No? Este es del cuerpo interior. El link, el color de link. ¿No? El bloque de código, te le digo que sea este mismo color. Le indico aquí. El tab set border, el color del... Cuando tú generas varios tipos, varias columnas también, te genera le puedes colocar este color, ¿no? Tú vas eligiendo, ya sabías, ¿no?
Y acá también están las otras opciones, ¿no? Tenemos la opción de trabajar con esto. Yo lo estaba probando un poco para ver cómo funcionan las variables. No es obligatorio, si una de los temas ya preexistentes existen, no hay que complicarnos mucho y solamente nombrar el tema, ¿no?, que queremos nombrar. En este caso lo estoy personalizando un poco para que vean que también existe esa opción, ¿eh? Continuamos. En este caso vamos a ver un poco las opciones de fondos, ¿no?, estamos con el cual también podemos trabajar. En este caso vamos a ver el fondo del título. Si ustedes se dan cuenta, acá le podemos dar la opción de que podemos insertar una imagen de fondo. Simplemente le nombramos la ruta que queremos que se coloque. El tamaño también, hay dos opciones, contain y cover, para ver cómo quiere que se presente la forma, el tamaño, ¿no? El background repeat es como para que vean si es una imagen, si es imagen que tienen que se repita a lo largo de todo el espacio, que no se repita o que se repita alrededor. Y también le podemos dar un nivel de opacidad, ¿no?, o sea, de transparencia, ¿no? Acá está un poco el detalle del tema del tamaño. El contain a veces solo enmarca el área que corresponde a la diapositiva, sin recortarlo. El cover sí nos permite ampliar todo el tamaño. Trata de cubrir toda la mayor cantidad de espacio sin dejar espacios vacíos, ¿no? Pues ahorita lo que vamos a ver es cómo adaptar nuestro fondo de título, cómo incorporar una imagen de fondo de título. En sí ya está incorporada, pero quiero que vean la forma como vamos a modificar esto, las opacidades. Y lo que estuvimos viendo, ¿se acuerdan?, en una diapositiva que vimos, fue que nosotros, dentro de la diapositiva, dentro del título, ustedes saben que estábamos viendo que en el sintaxis tenemos el título de la diapositiva con los dos michis adelante. Al costado podemos indicarle, ¿no?, esta clave, que es el background color, y podemos indicarle un color, ¿no? Entonces, ese slice, específicamente ese slide se va a colocar ese fondo de ese color. Los demás no, los demás van a seguir el formato que sigue aquí, o el ya mismo, o en el tema mismo, ¿no? También podemos colocar no solamente un color, sino también una imagen, ¿no?, dentro de cada, en una diapositiva en especial, ¿no? Entonces, eso lo vamos a verificar aquí. Si nos vamos a este lado, yo le estoy indicando que me jale esta imagen, que es Back Image. La imagen que yo tengo aquí, dentro de mi carpeta de imágenes, es esta. Es la diapositiva de la que estoy sacando para las presentaciones. Nos están viendo en la presentación misma. Lo he recortado con mi imagen y eso lo he colocado aquí para que me salga en el título de la diapositiva, ¿no? Lo estoy poniendo contain para que me marque el tamaño, pero no lo voy a colocar este de background repeat, porque como se dan cuenta, esta es una imagen de fondo, digamos, en sí, ¿no? Porque es una imagen que cubre un área. No estoy colocando una imagen. Después, este background repeat se va a usar cuando tienes una imagen específica, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita. Cuando hacemos el renderizado, se dan cuenta que, ¿no?, ha quedado el fondo de la imagen. Para que se vea mejor, lo vamos a poner el F, ¿no? Se dan cuenta cómo ha cubierto el área y se puede ver, pero le estoy dando el fondo de una imagen. Acá no le estoy colocando colores, sino metes un fondo de una imagen, ¿no?, que permite adaptar a un fondo específico que se tenga. A veces hay instituciones que trabajan con fondos específicos, ¿no?, institucionales. Podemos guardar la imagen y podemos colocar de fondo, ¿no? Pues, esa es la
la manera de hacerlo. Ahora, volviendo al código, vamos a cambiar el fondo, imagen. Vamos a colocar otro fondo. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso yo tengo, vamos a colocar el cuarto, que es el logo, este logo que está aquí. Vamos a colocarlo así. Cuarto.png. Y acá sí vamos a usar esta opción que lo he comentado, que es el repeat, y vamos a colocarle la opción round. Esto lo vamos a usar. Ya. Vamos a guardar y vamos a probar. ¿Vieron? Ha hecho un tipo de repetición de la imagen misma, que lo ha estirado, ¿no? Para que se pueda ver. Entonces, ahí sí, la opción repeat sí es recomendable en estos casos, ¿no? Si quieren que se vea de una manera mucho más simpática el fondo, ¿no? Entonces, vamos a probar otro. Space. Vamos a probar Space. Y acá vamos a probar Cover. ¿No? Que vean un poco la diferencia. Acá no lo he repetido. Es como que la misma imagen solamente lo ha ampliado, ¿no? No se ve mal. Opción que es la misma repeat. A poner contain. Yes, acá sí se repite igual. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. La opción que tenemos para integrar gráficos, fondos de imágenes, ¿no? Que nos va a permitir Vamos a dejarlo ahí, no se ve mal. Y vieron el tema de la opacidad, ¿no? Esto es, mientras bajamos más, por ejemplo, vamos a poner el 0.2. ¿Se dan cuenta? Está cada vez más, más clarito, ¿no? No altera mucho nuestra, para que resalte más nuestros textos, ¿no? Nuestro título. A veces es mejor bajar el valor de opacidad, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ahí lo podemos dejar por ahora. Acá vemos que se ha creado un subtítulo, un autor. Ya. Yeah. Ya, yeah. Entonces seguimos avanzando en lo que estamos viendo de los atributos. En algunos, como les dije, se ha colocado la opción del fondo. A ver, aquí está. En esta parte, ¿se acuerdan que decía que había un color específico? Ustedes ven aquí, se ha colocado, en este caso, como es solo una clave, va a colar un color y se ha colocado un color, ¿no? Es el color que se ha colocado. Por eso que en esta diapositiva en especial, cambia el color a diferencia de todos los demás.
ya nosotros podemos personalizar un color específico para una diapositiva en específico, ¿no? Eso quiero que lo tengan presente. ¿Ya? Y la imagen, ¿se acuerda también que acá vimos un color y después vimos en una diapositiva una imagen? Entonces, aquí está la opción que tenemos también de colocar una imagen. En este caso yo estoy jalando una imagen de una página web. Como pueden ver aquí, como se puede ver, digo background, guión, image, y lo coloco la ruta de la imagen, ¿no? Ustedes cuando están en la web, ustedes pueden guardar como la ruta de la imagen y lo pegan aquí y van a tener el fondo que desean, ¿no? A veces quieren un fondo que les ha gustado y quieren específicamente para una diapositiva. Entonces, simplemente pueden colocar también la ruta misma de su, ¿no? Una ruta cualquiera que tienen aquí en una carpeta, o jalar directamente de la web, ¿no? Es más interesante la web porque tienes más opciones y no estás almacenando ¿no? en tu archivo, ¿no? Entonces, esta es la parte del fondo en función a una página, fondo de imagen en función a una página web, ¿no? Bien. Entonces ya hemos cubierto esta parte y seguimos avanzando. Acá tenemos la opción de generar los apartados o size que le dicen y notas de pie, ¿no? La size viene a ser una especie de notas en general que tienen, ¿no? Que se van a ver de una manera más pequeña y van a estar al final. Y las notas de pie, y lo que sabemos, ¿no? Cuando creamos un footnote, podemos crearlo, ¿no? ¿No? Se va a crear un número y abajo se va a crear ¿no? nuestra nota de pie, ¿no? También lo podemos crear esto. Esto lo hemos creado. A ver, déjeme ver. Ya, también tenemos la opción de la generación de un pie de página con y un logo. Dando cuenta el logo de cuarto que puse, ¿no? En las diapositivas. Se aprecian en todas las diapositivas. Y el footer, el texto, ¿no? Yo puedo poner un texto de pie, en pie de página, ¿no? Esto lo vamos a ver una vez porque es no sé si se ve. Aquí está. Nosotros podemos crear el logo en la opción logo y podemos crear, ¿no? El archivo cuarto que también les mostré como fondo. Lo puedo crear como un logo, ¿no? Y se ve en las diapositivas como logo. Y el footer es, ¿no? Lo que está en la parte de abajo y lo que aparece siempre en todas las diapositivas. En este caso yo lo puse INIA LAPSAP, ¿sí? Pero no solamente puedo poner eso. Puedo colocar, en este caso, yo quiero que esté, ¿se acuerdan de la vez pasada el repositorio que estuvimos revisando, con el cual estaba el texto anterior que se trabajó? Entonces yo puedo colocar un enlace, ¿no? Y eso se va a aparecer. Vamos a guardar esto, vamos a renderizarlo. No me salió un enlace, pero como pueden ver, acá se ve el logo que va a apreciar en todos. En todos lados se va a apreciar el logo, ¿no? Este es el cambio de fondo que hicimos, el otro cambio también. Pero lo que quiero ahora que salga es este de aquí. Vamos a.
Acá falta el... Este debe salir. Ya. Acá pueden ver que está el, ¿no? El, yo puedo hacer acá y si hago un clic me va a botar al repositorio con el cual se está trabajando este, ¿no? El texto que estuvimos viendo en la sesión pasada. ¿Ya? Pueden crear links acá específicamente para todas las diapositivas. Todo este link se va a crear en todas las diapositivas. ¿Ya? Bien. Hemos creado eso. Ahora, a ver qué es. Ah, el pie de página lo he creado, me acuerdo, en esta diapositiva. Sí. Este es el ASAI que he creado. Un código, este es el ASAI. Sí. Está acá en esta parte. En gráficos con Plotrix, esto lo vamos a ver. Aquí está el ASAI. ¿No? La clase punto ASAI. Y he creado este texto, ¿no? Que ha sido el que se ha incorporado en la parte de abajo. De la diapositiva. Listo. Para esto. Ya vimos el logo. Ya vimos el footer. Y ahora vamos a ver la presentación del bloque de código. ¿Se acuerdan? Estuvimos viendo que el documento tiene el JAM, el texto en Markdown y los bloques de código. En este caso, los bloques de código se van a también personalizar. En este caso, dentro de cada bloque de código generado, vamos a tener estas opciones de personalización que lo pueden ver en esta, donde estoy señalando. Ya vimos que el label nos permitía nombrar el bloque. El echo, ¿se acuerdan que el echo... En la opción anterior de documento, el echo está por defecto true, porque lo que queremos es a veces mostrar los códigos, ¿no? En un documento. Pero en una presentación, cuando tú generas una presentación en cuarto, el echo está por defecto false, o sea, no se va a mostrar. Por eso es importante en este caso sí colocar siempre el echo true para que se pueda mostrar el código. El code default, ¿se acuerdan? El code default era para encasillarlo, o sea, ¿no? Encajonarlo para que no se aprecie siempre y cuando no hagamos un clic, ¿no? O sea, ¿te acuerdan que aprecia solo code? Hacemos un clic y se desplayan. O sea, para que no interrumpa la vista, simplemente si queremos ver el código, lo tenemos que activar, digamos, ¿no? Para que se pueda visualizar, ¿no? Tenemos también el code overflow, que es la opción de poner un scroll para que, si el código es muy grande, también se pueda visualizar todo el código, ¿no? Y esto es lo más importante, o lo más novedoso, lo que me pareció muy interesante, ¿no? El code line numbers. El code line numbers te permite resaltar, hacer un lightning, me dicen un resaltado, de la numeración del código. O sea, cada código es bueno que se enumere, ¿no? En medio de la línea de código, para que cuando tú tengas algún comentario o algo, le puedes decir en la línea tal, en la línea 9, en la línea 7 del código encuentro un problema o un error que ha salido, ¿no? Entonces, el code line numbers te va a permitir eso, un poco resaltar la parte del código que queremos, ¿no? Mostrar. Vamos a verlo, no lo he mostrado antes, pero ahora lo vamos a ver cuando rendericemos. Vamos a ver, pero antes de ver esto, vamos a nuestras opciones JAM, a acá tenemos nuestro código, nuestro bloque de código, y como pueden ver, ¿no? Está el label, está el echo true, el code default que está en true, el where,
y el code line numbers. Yo le he dicho acá, según la sintaxis, que el 8, el 9, el 10, 11, 12 y 13, me lo pause y me lo vaya mostrando pasada por pasada. Eso es lo que vamos a ver acá. Cuando vamos al código, ¿no? Se dan cuenta que nuestro código está encapsulado, ¿no? Desplayamos el código y se pueden apreciar que está el número 8 está como resaltado, lo demás está como sombreado, ¿no? Si nosotros vamos pasando la diapositiva, esto se va resaltando a la diapositiva que nosotros queremos, ¿no?, mostrar. Entonces, esto nos ayuda mucho si estamos en una, ¿no?, enseñando algo en una presentación en la cual queremos mostrar detalles de un código, nos permite hacer el resaltado, ¿no? Acá tres scrolls, queremos ver más allá. Nosotros lo configuramos para que se pueda ver así. Otra opción que tendríamos es la posibilidad no solo de hacer eso, sino si nosotros le ponemos de aquí del 8 guión 13, ¿quién cree que va a pasar? ¿Se dan cuenta? Lo que le he dicho, ¿no? Lo he configurado para que desde la línea 8 a la línea 13 me esté resaltado. Lo demás que lo ponga, ¿no?, en sombra, ¿no? Entonces, no necesariamente que cada uno va pasando. Tengo la opción de hacer el paso, pero también tengo la opción de señalar exclusivamente por, digamos, de una línea hasta otra línea. También podemos tener la opción de hacerlo con los comas, pero indicando ya líneas específicas, o sea, 8,12, o puedes poner 2,6 y solo va a resaltar esas líneas de código, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos para cuando queremos mostrar código y queremos resaltar las líneas que necesitamos, ¿no? Que necesitamos ver con mayor énfasis. Bien, entonces ahora que hemos visto esto, vamos a ver esta parte que es un poco de toda la personalización que hemos visto. Hay una opción que es el tipo de ya de bibliografía, ¿no? Por ejemplo, la bibliografía, automáticamente nosotros podemos crear una bibliografía con unas referencias que existen aquí. Un archivo .bib. La vez pasada algo les estuve hablando. Este archivo .bib nos va a permitir tener todas las referencias que tenemos aquí, ¿no?, en nuestro documento. Y lo que le quiero ahora adicionar y que no les hablé la vez pasada es la opción de tener un CSL, que es un... Es el Citation Style Language. ¿Qué nos permite hacer eso? Que cuando tengamos nuestra bibliografía, podamos, con este enlace de Zotero, de estilos, podamos descargar nuestro archivo .csl. Este archivo .csl, en función a si es APA, si es Michigan, si es, no sé, IE, hay distintos estilos de citado. Lo vamos a poder descargar y lo vamos a poder nombrar o llamar, ¿no? Por ejemplo, yo acá tengo el APA, ¿no? El APA CSL. Yo lo tengo acá en una carpeta CSL, en la cual tengo varios, ¿no?, que he ido descargando del enlace que les he mostrado aquí. Ustedes se van a ese enlace que les he mostrado de Zotero.org Styles. Van a poder descargar tipos, ¿no?, de estilos. Y eso lo van a poder configurar aquí. Por ejemplo, ahorita está, vamos a ponerle este IE. IEEE. Ya, CSL, ya. Vamos a guardar. Vamos a renderizar y van a ver. Ah,
hasta la última diapositiva. ¿Se dan cuenta? Acá lo ha cambiado, ¿no? El estilo. Al estilo que de ese tipo de formato, de estilo de referencia. Ya, después vamos a probar otro. Por ejemplo, vamos a probar el... Un chico, ese IS Science, a ver. IS Science. A ver. Bien. Lo ha cambiado, ¿no? Antes era entre corchetes, ahora está la numeración. ¿Sí? Entonces, eso también quería mostrarles para que vean que tenemos esa opción también para la parte de referencias. Y, no sé si eso lo vamos a ver. A ver. Terminamos esto, después viene la presentación de diapositivas. Antes de la presentación, creo que no les hablé del tema de los... Una vez que tengamos el tema ya establecido, hemos estado nombrando los slides. Y hay una opción que es muy importante en relación a la misma presentación, ¿no? Que es los modos de transición. Existe. En este caso, acá está la transición. En este caso está como fade. Ya. Creo que lo vamos a ver. Si no, voy a chequear las diapositivas y vamos viendo. Si no, después le comento. Debe estar en esta parte de la presentación misma. Este es un poco para la navegación. Como les dije, igual que una diapositiva de una presentación PowerPoint o lo que sea, simplemente con las teclas puedes ir avanzando. En este caso, tengo con el teclado Space o N, ¿no? De Next. Y si quieres retroceder también con la tecla, ¿no? Hacia atrás y con la tecla P de Previous, ¿no? Acá era importante, el Alt con la tecla hacia la derecha, te va a permitir salir sin las fragmentaciones que se pueden haber creado. ¿Se acuerdan que cuando se crean a veces pasos, a veces la diapositiva sigue avanzando, no avanza, ¿no? Sino dentro del mismo se está haciendo transiciones. Entonces, con el Alt nos podemos ir salteando esa parte, digamos. Y aquí el Shift, también, lo que he hecho hace poco, ¿no? Yo quería ver las referencias. Yo he apretado el Shift y me he ido con la tecla derecha y me he ido hasta las referencias, porque esa sé que es la última parte. Entonces, eso nos ayuda un poco a navegar dentro de las diapositivas, ¿no? ¿Ya? Y ahora vamos a ver el menú de navegación misma. Tenemos la opción en la presentación misma, hay unas tres líneas acá en la esquina inferior izquierda. Y que nos va a activar ¿no? Digamos la lista, ¿no? de los títulos de las diapositivas, por el cual podemos también navegar, ¿no? Entonces, pero esto en nuestro Jam lo hemos configurado para que el menú, por ejemplo, este menú, si bien la opción de activar el menú siempre va a estar acá a la izquierda, pero cuando aparece el menú podemos hacer que se aparezca tanto a la izquierda como a la derecha. Puede ser que sea un tamaño que complete toda la pantalla o solo una parte. Y el tema de las numeraciones también que se active la numeración, ¿no? Para tener una mejor guía de lo que estamos presentando. Entonces, eso lo podemos ver aquí. Creo que está activado. Sí. Nos vemos que está aquí. Estas tres rayitas. Lo activamos, pero se dan cuenta que el menú ha salido a la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque... Le hemos indicado que sea así. Si nosotros nos vamos acá al código, ¿qué le estoy diciendo acá, no? Right. Le pongo left. Va a ser distinto.
Cortamos esto, vamos a hacer shift al inicio, ¿ves? Bueno, shift al inicio, estoy acá, pongo F para activar, pantalla completa, hago este y acá me sale el menú, ¿no? Y está numerado. Cuando le dije numbers, que esté numerado, le dije true para que tenga acá la numeración, ¿no? Y pueda navegar, ¿no? A donde yo quiera, ¿no? De aquí directamente puedo navegar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de esta opción de la parte de navegación. Ahorita lo que estamos viendo, ya hemos visto cómo se crea la presentación, hemos visto cómo insertar documentación, textos, imágenes, contenido en una presentación y cómo personalizar la presentación. Ahora lo que estamos viendo es cómo navegar en la presentación. Ya una vez que hemos creado nuestra presentación, cómo vamos a navegar dentro de la misma, ¿no? Y indicando las opciones también para configurar eso, ¿no? Otro tema de configuración en la numeración misma es la numeración que ya hemos estado viendo, la numeración. Se pone true y se imprime, ¿no? Para que se imprima cuando se... Este print se pone en caso de que cuando hagan la presentación quizás lo pasen en un formato PDF o se puede imprimir dentro del mismo, ¿no? La parte como impreso, ¿no? Acá hay una opción interesante que es el Preview Links. Preview Links te permite, no sé si se dan cuenta, que cuando están en una presentación y están colocando algunos links de, ¿no? Que hace referencia a unos links, muchas veces lo que hacen es que nos vamos a otra página, ¿no? O sea, nos salimos de la presentación y vamos a otra página. La ventaja de usar el Preview Links es que hacemos clic sobre eso, sobre nuestro link, nos va a abrir la página dentro de la presentación. No nos sale. Entonces, creo que tenemos un link. Por ejemplo, este link está aquí, ¿no? Digamos, aunque no sé si te va a activarse. Se activa dentro de la presentación. Aunque, espérense. Sí, porque está en formato web. Mira. Se activa la misma presentación en la... En la misma página, en la misma presentación, no salimos de ahí. Vamos a ver en otro que tenemos, creo, un link que les mostré. Esta es otra opción también que tenemos. Ustedes se dan cuenta. Si pasa una diapositiva a otra diapositiva, se dan cuenta que sale una página web. Se puede crear también un... Si se dan cuenta, acá está el logo, acá está todo. Pero esta es una página web. Estamos dentro de una página web. Pero estamos también dentro de la presentación. Esta es también una opción que tenemos en el... No se dan cuenta acá, en la parte esta de... Más información, van a ver aquí mayor información. Yo le he creado un background y frame. ¿Se acuerdan que estábamos viendo así? Que podemos poner una imagen, podemos poner un color, ¿no? También podemos poner una página, ¿no? Y la página se va a abrir en ese. O sea, llegamos a esta parte de la diapositiva y automáticamente se va a abrir la página internamente. Esa es la otra ventaja que tenemos usando Quarto. Ya. Muy bien, vamos avanzando, que ya nos queda poco tiempo. Se crea un iframe, o sea, como una página interna. Allá. Esta también es otra opción que tenemos, la autopresentación, o sea, la presentación automática de diapositivas. Nosotros podemos incorporar una presentación. Si ustedes se chequean el código.
Yo lo he desactivado para que no nos pueda trabajar, nos permita trabajar. Pero aquí hay una opción auto slide. En esta opción auto slide está en false. Yo lo voy a colocar. Bueno, no, acá no se coloca true, sino se coloca los milisegundos, ¿no? Entonces, o false es que no quiero que aparezca nada, pero en este caso, si vamos a crear un auto slide, podemos colocar, por ejemplo, que cada diapositiva aparezca cada 5 segundos. En este caso sería 5000. Si quiero que sea 5 segundos, pongamos 5000 y nos va a crear este auto slide. Cuando renderizamos, selecciono este activo. Vamos a cerrar la diapositiva y vamos a renderizar. ¿Se dan cuenta? Se ha creado acá un... Y automáticamente, yo no estoy haciendo nada y automáticamente está pasando la diapositiva. ¿No? Eso se configura también. Y con la tecla A es la que se separa, o sea, ¿no? La tecla A te permite parar o continuar, ¿no? Y ya si quieres todo Sky, ¿no? Doble Sky puede salir de ahí. Ya, yo lo voy a quitar esto porque ¿no? Estaría haciendo la presentación. Pero por ahora lo voy a quitar para que no nos interrumpa un poco. Otro tema interesante, a ver si lo estamos viendo aquí. Es el, bueno, el control de reproducción que estamos viendo. Hay una opción que se puede poner loop. Cuando se pone loop through, en esta opción nos permite que una vez que termina la presentación, vuelva a repetirse, ¿no? Esa es la opción de loop. Pero por lo general se pone false, no deberíamos poner true. Y como dice acá, ¿no? Con la tecla A se puede pausar o reanudar. A ver, siguiendo, estamos rápido para... Es la pizarra con chalkboard. Este también es algo que me pareció muy, muy interesante, trabajar con una pizarra y con una especie de anotaciones que podemos hacer con... ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en vivo. Acá lo he... activado, si sí está activado, ¿no? El chalkboard, está acá el chalkboard, la pizarra, el button through, el tema whiteboard. Hay tema acá, hay whiteboard o hay el tema oscuro, ¿no? En este caso estoy poniendo el tema claro, whiteboard. Vamos a ver si es que lo puedo así cambiar acá. A veces me indica acá. Hay chalkboard y whiteboard. Vamos a poner chartboard, que es un tema oscuro. Renderizamos. El chartboard es esto que está, que aparecen aquí, ¿no se dan cuenta? Hay dos opciones. La opción de, digamos, de pincel, en lo cual podemos, ¿no? Jugar con esto, con los colores que deseamos. Y la otra opción que es el chalkboard, que es la pizarra, ¿no? Que esto sí podemos también como escribir ecuaciones, ¿no? Y para borrar con la tecla suprimir, no borran. Vale. Volvemos a la diapositiva. Normal. Pero sí es interesante si quieren hacer algún tipo de anotaciones o explicaciones, ¿no? Dentro de una pizarra, ¿no? Tenemos esa opción. Incluso muchas veces automáticamente hay una opción también que se llama Source, o sea, SRC. Porque nos permite guardar también. Hay opciones que nos permiten guardar lo que hemos hecho. Lo guarda en un archivo aparte. Y se guarda dentro de los files. Se guarda como JSON. Un archivo JSON que se puede recuperar después.
No lo uso mucho porque normalmente entiendo que estas explicaciones son de momento y no necesitan guardarse, ¿no? Pero hay la opción de guardarlo también. ¿Ya? ¿Qué más? Ya ahí acababa esta parte de presentaciones, pero antes que termine voy a hacer una última opción que no les había mostrado, que es, vamos a repasar todo esto una vez rapidísimo. El menú, ya sabemos que cómo hemos configurado el menú de navegación, ¿no? El numerado, el tema, vimos ya también el tema, que podemos comprar los temas que tenían predeterminados o uno personalizado. El chartboard que acabamos de ver. Slide number también que te permite enumerar ya en la vista. Este es para la navegación, este es en la vista misma. Preview on links para poder ver una página web internamente. Veamos todas las páginas. El auto slide para ver los milisegundos que van a pasar. El loop. El incremental es para las viñetas que se van incrementando por cada pasada que damos. El smaller también podemos configurar para que si se encuentran algún texto un poco grande se pueda reducir. Scroll también, que lo activa. Y esto es lo que nos faltaba, ¿no? La transición. Muchas veces queremos hacer transiciones de diferente tipo. Ahorita no han visto mucha diferencia porque hemos visto uno solo. Vamos a probar este que es convex, por ejemplo. Acá tenemos la opción de convex, cóncavo y zoom. Vamos a ver, vamos a chequear este convex para que vean que también podemos modificar el tema de transiciones, ¿no? Ya está. Si ahora pasamos las diapositivas, se dan cuenta que pasa de una manera distinta a lo que vimos anteriormente, ¿no? Es un poco más interesante, ¿no? Entonces, esa sería la, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá también, antes que me olvide, acá vimos el tab set que viene, ¿no? Podemos generar nuestro tabset aquí con nuestras multicolumnas. O sea, aquí juego con dos tipos, ¿no? El tabset que vimos la vez pasada y el multicolumno, ¿no? O sea, creamos dos columnas dentro de un tabset, o sea, dentro de un grupo de zona, ¿no? Es muy interesante que se pueda hacer una presentación de este tipo en el cual tienes código y imagen que mostrar, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí es un poco para que vean cómo se hacen las transiciones de una diapositiva a otra diapositiva. Solo cambiamos esto, ¿no? Esta parte de transición. Hay cóncave, zoom, el fade, que es el más básico. Pues, slice también hay otro, ¿no? Acá tenemos la opción de que esta transición puede ser rápida o despacio, ¿no? Pues, le he puesto fast, ¿no? Puedes poner slow para que sea un poco más lento. Y por último, tenemos el Embed Resource. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos que esto nos permite tener nuestro archivo, como este archivo está en HTML, nuestra presentación va a estar en HTML, pero si es que no colocamos true en esta parte, se va a crear estos archivos aparte, ¿no? Como una carpeta aparte. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es poner true. Pero yo no lo puse true porque ahora sí lo voy a colocar, porque hay una incompatibilidad con el chartboard. Yo tengo que, si yo coloco true en Embed Resource, yo tengo que desactivar el chartboard. O sea, simplemente lo voy a comentar para que no se active el chartboard. Y ahí recién va a poder funcionar. Esto lo podemos activar ya cuando tengamos listo nuestra presentación. Porque esta presentación es la que ya la vamos a exportar, la vamos a compartir como HTML. Yo sugeriría compartirlo como HTML porque ese archivo HTML va a tener todas las, ¿no? Todas nuestras configuraciones, nuestros detalles, para que lo podamos presentar. Entonces, y una vez que pongamos el Embed Resource True, ya está todo guardado y este renderizado que estoy haciendo, ese renderizado que quizás demore un poquito más, pero ya va a ser el renderizado final de nuestro archivo. Entonces, ya tenemos esto y ya bueno, se va a ver aquí en la vista, pero lo que quiero que vean es que este archivo present cuarto está aquí, present cuarto HTML, que pesa casi 4 megas, ¿no?
Si no hubiéramos hecho el Embedded Resource, quizás pesaría menos y las imágenes, todo lo que estamos incorporando se cree en otra carpeta. Pero al poner Embedded Resource True, tenemos nuestro archivo, este HTML que lo podemos exportar y lo podemos llevar en cualquier sitio, lo podemos colocar en nuestro Drive, y podemos hacer la presentación en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque basta que tengas una máquina que tenga el Chrome, tenga el Firefox o lo que sea, vas a poder hacer tu presentación. No necesitas tener PowerPoint, no necesitas tener Office, no necesitas tener nada, no se te va a pasar nada porque vas a hacer una presentación en HTML. Y qué mejor, ¿no? Esa es la ventaja que tenemos de trabajar de esta forma en cuarto y exportar en HTML, ¿no? Una vez que tengamos nuestra presentación HTML que tenemos aquí, tenemos la posibilidad, como les dije también, de exportarlo, ¿no? Entonces, para eso podemos colocar la tecla E y podemos poner PDF Export Mode. Cuando colocamos esto, automáticamente se va a colocar así como si fuera PDF. Se dan cuenta que ahora estoy hacia abajo dando el scroll. Y simplemente usamos la tecla Control P y podemos poner guardar como PDF, ¿no? Y guardamos como PDF. No les recomiendo porque siento que no como se pueden ver, no se aprecia todo lo que realmente se puede ver en un formato HTML. Pero bueno, es la opción también, ¿no? Les digo que hay esa opción también de exportarlo como PDF. Y ahora, no sé, tenemos tiempo, pero bueno, voy a tratar de hablar rápidamente un poco de cómo podemos tener opciones de redacción de artículos científicos, ¿no? El cuarto nos permite también tener la opción de crear artículos científicos, para redacción de artículos científicos. ¿Por qué? Porque se enlaza al tema de, ¿no? de exportarlo tanto HTML como en LaTeX, ¿no? O sea, LaTeX es el formato que nos ayuda mucho a crear este tipo de documentos. ¿Por qué? Porque un artículo científico al final lo que se quiere es que esté en un formato PDF. Pues es importante que tengamos el LaTeX en nuestra máquina, ¿no? Tenemos la opción de que sea flexible. Podemos tener nuestros formatos, ¿no? En el cual podemos activar los estilos. El esquema estandarizado de autores y afiliaciones, también porque es importante, siempre los autores de artículos están afiliados, entonces se genera ese formato de indicar ese tipo de secciones. Usamos el CSL también, que le estaba diciendo, para automatizar los estilos de cita. Y ya. Quizás en la otra sesión lo vamos a profundizar, pero ahora lo que quiero es que tengan claro que para que nosotros podamos tener un archivo, un artículo científico en cuarto, lo primero que tenemos que hacer es revisar que tengamos el TinyTex, ¿no? O sea, para compilar los archivos en LaTeX tenemos que tener el TinyTex. Para eso tenemos que revisar en nuestro terminal usando esta denominación, cuarto list tools, ese comando aquí, y nos va a aparecer, ¿no? Seguramente si ustedes no han trabajado antes en este tipo de formatos, les va a aparecer algo así. Y si les aparece así, como que el TinyTex está no instalado, como se ve acá, no instalado, lo que tenemos que hacer, ¿no? Es instalar, es en el terminal poner cuarto install TinyTex. ¿No? Como puede ver, todo está en la zona del terminal. No está en el terminal mismo, ¿no? Del sistema. No está en la consola, sino está en el terminal. Entonces, y al instalar, simplemente ponemos cuarto, install TinyTex y nos va a instalar, ¿no? Va a demorar un poquito porque son un poco más de 100 megas, como dice acá. Y en caso lo tuvieran, es importante porque me ha pasado, a la hora que estaba tratando de revisar los artículos, para renderizarlos, me ha pasado que me salía error y era porque no tenía actualizado el TinyTex. Entonces he tenido que actualizarlo. Se puede usar el cuarto update TinyTex para los que ya tienen el TinyTex, porque esta es la última versión, ¿no? La versión 2023.08. ¿Ya? Entonces, rápidamente, para que vean cómo se trabaja en RStudio, simplemente nosotros tenemos la consola y el terminal que está a su costado. Nosotros vamos al terminal y ahí es donde vamos a colocar esta parte del... vamos a colocar el cuarto list tools. Cuarto list tools.
Entonces, acá lo que me está revisando es que tengo, ¿no? Tengo el, ¿no? Está actualizado el Tinitex. ¿No? Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que hacer cuando quieren empezar a trabajar con artículos científicos dentro de Cuarto. Chequear si tienen esta herramienta para generar el renderizado. Luego, nos tenemos que ir a esta página, el GitHub Cuarto Journals, en los cuales vamos a poder descargar o activar o instalar las plantillas de revistas, ¿no? Acá han generado 3, 6, 7, 8, hasta 8, para 8 tipos de revistas, los templates, ¿no? O sea, los estilos, las plantillas, ¿no? De cada uno de estos. Simplemente lo que hay que hacer es, lo que he estado haciendo ahora, es instalarlo nomás, colocarlo esto también en la terminal, ¿no? Yo coloco esto en la terminal, Cuarto use template, como esta vista es lo que yo estaba haciendo ahora en mi máquina, dentro de mi carpeta de donde estoy trabajando, le he dicho Cuarto use template, Cuarto use el saver. En este caso le he dicho que me jale del saver y te va a decir si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y te va a indicar que en una carpeta dónde quieres que se instale toda la plantilla, ¿no? Entonces, una vez que tengas esto, lo que vamos a tener, estas ya son las vistas una vez que sea renderizado. O sea, yo jalo la plantilla, me genera un archivo QMD, que es el cuarto, para cada tipo de plantilla. Y lo que estoy mostrando acá es, por ejemplo, este del Saber, este es de Plus, este de ACM y este de JCS, ¿no? De Journal Statistical Software. Estas son las vistas que me va a generar una vez que ya es renderizado. ¿Ya? Una cosa que también es importante es herramientas que yo recomiendo usar y las que son lo uso a diario, que es el JarRef, que te permite, es como el Zotero, como, ¿no?, los otros que existen similares, pero un poco más profesional, digamos, para poder recopilar nuestras referencias bibliográficas. Y el CiteDry también. Ahora, ¿por qué les recomiendo estas dos herramientas? Una vista rápida, este es el JarRef. El JarRef te permite, ¿no? No voy a dar una clase de JarRef, es un poco más complejo, pero organizar tus referencias. Pero lo que más lo más importante aquí es que tú tengas el BitLab Source. ¿Qué significa? El formato BIP. O sea, esto es un formato BIP. Si ustedes se dan cuenta, en toda esta parte del documento, hay una parte que son referencias BIP. Y que lo vimos, ¿no? Que están las referencias en este formato. Cada uno de estos es una referencia. Entonces, ¿cómo? Si nosotros queremos aumentar referencias, tenemos que colocar este formato, ¿no? A cada uno de ellos. Entonces, hay herramientas. El Zotero no me permite hacer esto. El Mendeley tampoco me permite hacer eso. Pero el JarRef te permite tener estos formatos, ¿no? Esto sí lo puedo copiar y pegar a mi referencia BIP. Estoy trabajando en Cuarto para poder actualizar mi referencia y después hacer las referencias mismas, ¿no? El citado, más que todo. El JarRef es uno y el otro es el CiteDry. El CiteDry también es una herramienta muy potente. ¿Por qué? Porque este es el CiteDry. Te permite, una vez que te loguees y todo eso, es gratis, generar proyectos por cada tipo de proyecto o artículo que estés redactando. Pero tiene una ventaja que esto se adecua incluso al cuarto, o sea, tiene una función de que tú puedas tener, citar esta opción en tus referencias, en vez de colocar .bib, vas a colocar un enlace web de este proyecto, y donde está guardado todas tus referencias. Entramos a un proyecto cualquiera, por ejemplo, este proyecto que tienen, bueno, solo tiene tres, pero lo interesante está aquí, una vez que tengas tu referencia ya incorporada, ¿y cómo incorporamos una referencia? Algo rápido. Tú pones acá adicionar referencias. Y una opción que tienes es buscar en la línea con el DOI, ¿no? Que es normalmente lo que se hacen todos los sistemas, ¿no? Si tú buscas en Zotero, en Mendeley, todos te van a buscar en la línea. Buscas el DOI y te va a aparecer. Pero cuando no tienes eso, ¿qué haces? Hay una opción de que es adicionar manualmente, ¿no? Entonces, con el arroba te vas a generar, por ejemplo, un artículo, un book, lo que sea, ¿no? En este caso, un artículo. Ya te genera la opción para que tú rellenes lo que necesitas, ¿no? Y esto es lo que al final vas a usar. Si vamos acá a este que he ingresado,
me voy a edit, yo tengo esto, entonces simplemente yo voy a copiar esto y lo voy a pegar a esta parte de mí. Copio y lo pego. Pongo ahí. Y vamos a copiar acá. Y lo pego en mi árbol. ¿No? Entonces ya tengo una referencia más que me va a servir para citar algún texto que estoy haciendo en mi presentación, en mi documento, en mi artículo. En todo lo que estoy realizando me va a permitir trabajar. Esa es la ventaja del CitiDrive. Y si yo quiero exportar mi BitTeX, como les decía, no te exporta un archivo, te exporta un link. Este link yo lo puedo colocar, este link que está acá, lo puedo copiar y lo puedo pegar. ¿Se acuerdan que acá vemos referencias.bit? Yo lo puedo pegar acá como enlace y estaría activando el enlace. El enlace estaría activándose a mi cuenta, ¿no? La ventaja es que lo tienes de una manera más portable, ¿no? No se te puede perder, o sea, en cualquier momento lo puedes tener, lo puedes ir actualizando y lo puedes ir compartiendo. Y bueno, esa es la ventaja del CitiDrive, lo cual me parece una herramienta muy potente para trabajar en este tipo de documentos con cuarto, ¿no? Y finalmente, acá estoy mostrando un poco, ¿no? Les acabo de mostrar en vivo, ¿no? Cómo hacerlo. Y ya, lo último que quería mostrarles es la vista de un artículo. Entonces, yo voy a cerrar este proyecto. Voy a abrir un proyecto en el cual ya tengo las vistas de los artículos. Vamos a abrir un proyecto. Ya, por ejemplo. Este es un proyecto en el cual ya tengo el formato, una extensión ya descargada de un artículo, en este caso del AFT. En lo cual te da toda la plantilla, ¿no? Simplemente yo he hecho algunos cambios porque ya te parece así la plantilla en sí, con todas las partes del artículo. Yo he hecho unos cambios, he puesto un nombre aquí de un autor de una revista, de este artículo que estoy colocando como modelo. Yo no tengo su ORCID, pero yo me coloqué mi ORCID, me coloqué mi nombre, la afiliación, y estoy haciendo unos cambios simples solo en esta parte. Para que ustedes puedan ver que cuando yo renderizo, me va a aparecer así, ¿no? Acá está mi nombre, incluso acá está mi ORCID. Si yo ingreso acá, incluso puedo enlazar al mismo ORCID y me va a aparecer la página del ORCID incluso, ¿no? Con mis datos y todo. Entonces, esto es, y una vez que tengas esta plantilla ya instalada, lo único que tienes que hacer es usarla, adaptarla a tu texto, ¿no? Al texto que tú deseas. Ustedes ya más o menos han aprendido esta parte de redacción. En la próxima sesión vamos allá hacer esto, pero para que sea subido a una página web o a un blog, para que se pueda hacer divulgada a través de una página en GitHub, un repositorio en GitHub, ¿no? Pero ahora mi objetivo más principal de esta presentación, de esta parte de la presentación, era enseñarles cómo hacer las presentaciones, cómo configurar las presentaciones, cómo personalizarlas, cómo mostrarlas y cómo movernos en la presentación. Y mostrarles también la opción que tenemos en cuarto para la parte de artículos científicos, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer aquí es instalar los formatos o los templates que me va a permitir automáticamente editarlo dentro del cuarto con nuestros textos propios. Entonces, eso sería todo por ahora. Si hay algún comentario o pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Ingeniero, agradecemos al magíster Carlos por su brillante presentación y a todos los participantes presentes en esta importante capacitación en trabajos del proyecto cuarto, que nos ha acompañado. Y si hubiera preguntas, vamos a entrar a la parte de ronda de preguntas, si hubiera, ¿no? En todo caso, este proyecto sigue otra sesión como proyecto final. El 22 de agosto vamos a continuar para poder terminar, ¿no?, con este proyecto de trabajos de proyecto cuarto. Muy bien, entonces, si hubiera alguna consulta o alguna pregunta, por favor, pueden prender su micrófono y pueden preguntar. Y si no hubiera, ya estaremos dando ya por finalizado, ¿no? En vista de que el tiempo no está premiando, ¿no? Sí, creo que me extendí demasiado, pero bueno, era necesario que se muestre todo lo que se podría hacer con cuarto. Igual nos faltó tiempo para un poco profundizar el tema de presentaciones, ¿no? Claro, de todo modo, ¿no? Sí, requiere bastante tiempo, pero felizmente se tiene pues la siguiente sesión del proyecto final se va realizando para el día 22 de agosto. Por favor, les invito de todos modos a participar también en este curso. Muy bien, entonces ya por finalizada, pues agradecemos al ingeniero Carlos Carvajal. Y también voy a aprovechar hacer una presentación con respecto al laboratorio suelos y aguas, ¿cierto? Un momentito. Voy a compartir la pantalla.